Bienvenidos a todos a un nuevo video. En esta ocasión les traemos sobre el oso polar o oso blanco. Comencemos. Es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los osos. Es junto con su pariente el oso Kodiak, uno de los carnívoros terrestres más grandes de la Tierra. Vive en el medio polar y zonas heladas del hemisferio norte. Es el único superdepredador del Ártico. La primera sesión científica sobre el oso polar de 1965 reportó una población de osos polares de entre 5.000 y 19.000. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estimó la cantidad de osos polares entre 22.000 y 27.000 en 1997 y reporta entre 22.000 y 31.000 en 2021. En nombre y etimología, fue el naturalista que describió en 1778 al oso polar como una especie distinta con el nombre científico de Ossus maritimus, oso maritimus, del latín oso marítimo, debido al hábitat nativo de este animal. Los inuit se refieren a este animal como... En su descripción, el oso polar presenta un perfil más alargado que el de otros osos y las patas más desarrolladas, tanto para caminar como para nadar largas distancias. Las orejas y la cola son muy reducidas para mantener mejor el calor corporal, al igual que en muchos otros mamíferos árticos. En esto también colaboran una gruesa capa de grasa subcutánea y un denso pelaje, que en realidad no es blanco, sino translúcido, formado por miles de pelos huecos, que al estar llenos de aire son un buen aislante térmico. Bajo el pelaje se encuentra la piel, que es negra, para atraer mejor la radiación solar y aumentar así el calor corporal. La luz ordinaria se refleja sobre el pelaje, generando normalmente la falsa sensación de blancura. No obstante, en determinados momentos y lugares puede verse amarillenta o incluso parda clara. La pérdida del calor corporal se encuentra muy reducida, tanto por el pelaje y el calor de la dermis, como por el espeso pánico adiposo que se encuentra bajo la piel y que solo se adelgaza en la cabeza, especialmente en la nariz. Durante el verano estos osos adelgazan y al poseer unos músculos muy densamente vascularizados pueden irradiar el exceso de calor. Los osos polares del zoológico de Singapur se volvieron verdes en 2004 al creer grandes cantidades de algas sobre ellos, algo que nunca hubiese sucedido en una zona más fría. Episodios similares, pero de menor importancia, se dieron también en San Diego en 1979 y Chicago en 2004. Los machos adultos alcanzan normalmente peso de entre 350 y 680 kilogramos, aunque se conocen ejemplares excepcionalmente grandes que alcanzaron o incluso superaron los 1000 kilogramos. Las hembras suelen pesar alrededor de la mitad, sin embargo, en el tiempo en el que acumulan grasa antes de dar a luz, pueden pasar entre 350 y 500 kilogramos. Los machos pueden medir hasta 2.6 metros de largo, mientras que las hembras rondan los 2 metros.
El oso polar se desplaza caminando a una velocidad baja, o una media de unos 4.5 kilómetros por hora, pero en recorridos cortos se desplaza mediante rápidos saltos. Multiplica por 10 esta velocidad y puede alcanzar los 46 kilómetros por hora. Esta gran velocidad es la que usa para atrapar a las focas tumbadas en el hielo cuando el oso polar corre. Mueve simultáneamente las dos patas del mismo lado del cuerpo. Esta especie es la más carnívora de todos los osos, aunque ingiere una parte ínfima de vegetales durante el verano ártico en la tundra. Nada con facilidad, a veces cientos de kilómetros, pero capturan a sus presas en tierra o sobre el hielo, siendo los depredadores dominantes de su hábitat. Las focas y otros mamíferos marinos como la beluga son capturadas cuando abren agujeros en el hielo para respirar. En verano rastrean el aire con su poderoso olfato a la búsqueda de crías de foca resguardadas en cámaras bajo el hielo. Más raramente se acercan a las colonias reproductivas de las morsas, donde capturan ejemplares jóvenes o las zonas de anidación de aves marinas como los araos para alimentarse de huevos y pollos. No hibernan y durante estos meses fríos suelen ser seguidos por decenas de cachorros árticos que devoran las cañadas que dejen a su paso, pero nunca los atacan. Los hábitos de estos animales son casi siempre solitarios y son frecuentemente las peleas entre machos para aparearse con las hembras y las peleas entre individuos de cualquier género para apoderarse de la comida. Por lo general, las peleas se resuelven por horripilación, es decir, cuando un ejemplar disuade o intimida a otro haciendo notar su potencial fuerza, evidenciado su corpulencia. Tampoco parecen tener problemas en los lobos, siendo su único enemigo pluricelular importante los humanos. Algunos ejemplares se acercan a áreas hábitats donde roban pescado, puesto a secar o rebuscan en la basura. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Este video fue algo corto, de 8 minutos por lo menos. Esperamos que les haya encantado. Y si fue así, recuerden que si no están suscritos, suscríbanse y denle like a este video para así ayudarnos a que YouTube lo recomiende a otros canales. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo video.